En el año de la misericordia, convocado por el Papa Francisco, pues él este año ha vuelto a descubrir, entre otros muchos bienes que nos está aportando a toda la Iglesia, las viejas, vamos a decir, obras de misericordia, las corporales y las espirituales. En realidad son simplemente obras de misericordia que aprendíamos de memoria de pequeños y que al crecer nos damos cuenta de que no son tan fáciles de llevar a cabo. La que hace el número 11 dice: perdonar al que nos ofende. Tenemos en nuestra memoria lo que dijo Jesús a Pedro cuando éste le preguntó las veces que había de perdonar. Te digo que has de perdonar hasta 70 veces 7. Conocemos bien que Cristo perdonó a los que le ofendían, pero la verdad es que Él hizo mucho más. Perdonó a quienes le crucificaron, diciendo aquellas palabras impresionantes: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Qué hace Jesús hablando de este modo? Pues, hermanos, sencillamente romper el círculo de la ley del talión. Ojo por ojo, diente por diente. Es una ley que está bastante metidita dentro de nosotros, ¿eh? El perdón es propiamente el acto por el cual el que ha sufrido un daño dispensa al que es su autor responsable. Entre los cristianos, teniendo el perdón de Dios como primer y principal efecto de restaurarnos en la posesión compartida de ese amor que es el suyo, no podría llegar a ser real para nosotros el perdón si no perdonamos a nuestros hermanos como nosotros hemos sido perdonados. Esta es la esencia del año de la misericordia, aparte de, por supuesto, antes, reconocer el amor que Dios nos ha tenido, sin el cual nosotros no sé qué seríamos. Toda la Biblia, y en especial el Nuevo Testamento, pone de relieve la generosidad especialísima del perdón de Dios, que no solo no exige ninguna reparación anterior por parte del culpable para restablecerlo en su amistad, sino que toma sobre sí la misma obra reparadora, de manera que el pecador es efectivamente restaurado en esta amistad y filiación que Dios le destinaba. Esto es, en opinión de San Pablo, la manifestación por excelencia de este amor misericordioso que es propio de Dios. Y, por añadidura, diría propio nuestro, pero ahí está uno de nuestros combates. Pero no vayamos demasiado deprisa, porque hay que adentrarse en este tema con un poco de detenimiento. Yo diría, aquí hay alguna tela que cortar. Hemos hecho alusión a un texto de San Mateo, exclusivo de él, puesto que no aparece ni en San Marcos ni en San Lucas, Mateo 18, 25, 21-25. Se trata de cuántas veces tengo que perdonar, hasta dónde llegar. Jesús no dice 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Y 7, como ustedes saben, es un número tópico para indicar una cantidad ilimitada. Decir que tenemos que perdonar 7 veces es decir que lo tenemos que hacer incontables veces. Pero decir que lo tenemos que hacer 70 veces 7 no es que tengamos que perdonar 490 veces, que es lo que significa 70 por 7. Y ni una más. No. Jesús no se limita a mandarnos a perdonar. Quiere dejar muy claro cuál es el motivo de nuestra actitud perdonadora siempre. Para ello, Jesús propone una parábola en la que de forma gráfica destaca la generosidad del Padre al perdonarnos y en contraste lo absurda y monstruosa que resulta nuestra negativa a hacer lo mismo con nuestros hermanos.
por muy grande que pueda parecer la diferencia entre nuestra deuda para con Dios frente a la ridícula deuda de nuestros hermanos para con nosotros, realmente la diferencia es infinitamente mayor entre lo que Dios nos perdona y lo que nosotros tenemos que perdonar. Sobre todo si la ofensa se mide por la dignidad de la persona ofendida, que es infinita en el caso de Dios y absolutamente irrelevante en nuestro caso. En un primer momento quisiera hablar de dolor de Dios y dolor de Cristo. Pensemos en la humanidad pecadora. No ha habido hombre o mujer sin pecado salvo la Santísima Virgen en la historia humana. Así lo muestra la revelación de Dios y la propia experiencia nuestra. Pero la forma que adquiere el amor de Dios hasta el pecado del hombre, esto es, el perdón, siempre ha de entenderse como compasión. Compadecer es padecer con. Quiero decir que si Dios se ha compadecido con nosotros y de nosotros, su amor, de algún modo, es dolor. Qué raro. Ya estamos aquí con ese sentido que a veces nos achacan a los cristianos de que si somos masoquistas. No tiene nada que ver con eso. Este dolor de Dios no se realiza solo en el momento en el que el Verbo se hace carne e inventa, por así decir, su propio anonadamiento. Mucho tiempo antes de que esto sucediera, existe en Dios una pasión de amor, que es la que producirá, en palabras de San Juan Pablo II, la admirable economía del amor redentor de Cristo. Con otras palabras, en Dios la pasión, porque se ha compadecido de nosotros, ha precedido. Estamos hablando en el tiempo, porque nosotros no tenemos otras categorías, tiempo y espacio. Ha precedido a la encarnación de Jesús. Es cierto, sin embargo, que en la pasión de Cristo, el sufrimiento de Dios realiza un salto de calidad, pues esta pasión se encarnó, se hizo realidad histórica en el tiempo y en el espacio. Es un tipo de sufrimiento bien conocido para nosotros, el sufrimiento de Jesucristo. Quiero detenerme en meditar sobre su dolor en su pasión. Es una buena escuela para conocer la misericordia de Dios en profundidad y para saber perdonar. Comienzo diciendo que la gran novedad que la pasión de Cristo nos trae es esta: Dios no se ha conformado con perdonar los pecados del hombre y la mujer. Ha hecho infinitamente más. Los ha tomado sobre sí mismo, los ha cargado sobre sus hombros, piensen ustedes en el logo del año de la misericordia. Lo había prometido Dios cuando en el profeta Isaías, en el capítulo 53, se dice del siervo de Dios: Él soportó nuestros sufrimientos y aguantó nuestros dolores. Nosotros lo estimamos leproso, herido de Dios y humillado. Y comenta Benedicto XVI, el Papa emérito: la injusticia, el mal como realidad concreta, no se puede ignorar sin más y dejarlo estar. Se debe acabar con él y vencerlo. Solo esto es verdadera misericordia. Y que ahora lo haga Dios, puesto que los hombres no son capaces de hacerlo, muestra la bondad incondicional divina. Es un texto precioso del Papa en el segundo tomo de Jesús de Nazaret. ¿Quiere esto decir que Dios no puede ignorar toda la desobediencia de los hombres, todo el mal de la historia? ¿No puede tratarlo como algo irrelevante e insignificante? Porque no es así. El perdón incondicional de Dios no es gracia a bajo precio, low cost, que decimos ahora. No. Me explico un poco mejor. Para la recta comprensión de la pasión de Cristo, no podemos pensar que por una parte están los hombres con sus pecados, hombres y mujeres, y por otra Jesús, que sufre y expía la pena de esos pecados, permaneciendo, sin embargo,
a distancia de ellos, intacto. No, la relación entre Jesús, que sufre y expía la pena de esos pecados, permaneciendo sin embargo a distancia, la relación entre Jesús y los pecados no es a distancia. Voy a repetirlo porque me he trabucado de línea. La relación entre Jesús y los pecados no es a distancia, online, con el ordenadorcito, ¿no? O si quieren ustedes, virtual o indirecta, o solo jurídica, sino que ha sido y es cercana y real. En otras palabras, los pecados estaban sobre él porque libremente había cargado con ellos. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo hasta el leño, dice la primera carta de San Pedro. Es decir, en su persona. Él se sentía, de algún modo, el pecado del mundo. Al que no conocía el pecado, dice San Pablo, lo hizo pecado a favor nuestro. ¿Y saben ustedes qué es esto? Un sufrimiento injusto. Injusto. Saben que el ser humano, después del pecado, si quiere ser grande delante de Dios, ha de cargar sobre uno mismo lo menos posible de culpa y lo más posible de pena de ese mismo pecado. Esto después de haberse arrepentido uno y recibir el perdón. El valor supremo es, pues, el sufrimiento de los inocentes. En la cima de esta escala está solitario Jesús de Nazaret. A él le llama, en la primera de San Pedro, capítulo 1, versículo 19, Cordero sin defecto ni mancha. Él es el que, sin haber cometido ninguna culpa, ha llevado toda la pena del pecado. Él no cometió pecado, llevó nuestros pecados. Decir que Jesús ha tomado sobre sí la pena del pecado no significa que ha tomado sobre sí únicamente el castigo, sino que ha tomado algo más terrible aún, esto es, la imputación de la misma culpa. Cuando yo cometo un pecado, tengo una culpa y tengo una pena. Pues Él lo que ha tomado la imputación de la misma culpa. Él ha tomado sobre sí la culpa sin haberla cometido. No cometió pecado. El ser humano está hecho para la inocencia. La culpa es aquello que le repugna más que cualquier otra, incluso más que el sufrimiento mismo. Nadie quiere ser culpable. Claro está. Nadie quiere ser culpable. Si a veces vemos que uno se vanagloria de las propias culpas, es porque se ha dado en él con anterioridad una inversión de valores, porque ha encontrado otras justificaciones, de manera que eso que los demás consideran culpa, él lo considera mérito, o al menos necesidad. Por desgracia, a veces te encuentras con personas así, que se vanaglorían de hacer toda clase de tropelías, como si eso fuera bueno para él. Pienso que todos, en alguna medida, tenemos la amarga experiencia de haber sido inculpados, sobre todo a los ojos de las personas cuyo afecto y estima más nos importa. Hemos podido comprobar así lo que esta situación provoca en el corazón. Y también constatamos cuánto nos cuesta asumir abiertamente una culpa, por pequeña que sea, y aunque la mereciéramos, sin tratar de defendernos. Podemos entonces comprender ese abismo que se oculta en el hecho de que Jesús haya sido inculpado ante el Padre de todo pecado existente en el mundo. Es una especie de abismo. Jesús ha experimentado en sumo grado la más tremenda, enraizada y universal causa del sufrimiento humano, que es el sentimiento de culpa. De este modo, lo más grande del mundo no es el sufrimiento justo, sino el sufrimiento injusto. Dice el autor en 1 Pedro 2:19, pues eso es realmente una gracia, que por consideración a Dios se soporte el dolor de sufrir injustamente.
Podría decir alguno, estos católicos están locos. No, es entrar en el misterio de Jesucristo. Este sufrimiento es tan grande y valioso porque es el único que se acerca al modo de sufrir de Dios. Solo Dios, si sufre, únicamente puede hacerlo como inocente, injustamente, no nosotros. Aunque seamos muy buenos, aunque sea en ese caso tan tremendo del dolor de los pequeños o de los inocentes. Todos nosotros, hermanos, cuando sufrimos debemos decir como el buen ladrón en la cruz, nosotros en verdad sufrimos justamente. Y si no es por una razón determinada, al menos por la solidaridad que nos vincula al resto de la humanidad pecadora. Únicamente de Jesús se debe decir en sentido absoluto, como dijo entonces el buen ladrón, este no ha hecho nada malo. Es algo que subraya también la carta a los hebreos, un escrito muy singular del Nuevo Testamento. Esta carta, en efecto, señala que la principal diferencia entre el sacrificio de Cristo y el de cualquier otro sumo sacerdote levítico, sacerdocio del Antiguo Testamento, por ejemplo, el ofrecido en el Sancta Sanctorum del Templo de Jerusalén, el día de la expiación, el día del Kippur, que dicen los judíos, la diferencia es justamente entre ese sacrificio de Cristo y el del sacerdote levítico es este. El Cristo no necesita ofrecer sacrificios cada día, primero por los propios pecados, después por los del pueblo. ¿Quiere esto decir que cuando el que sufre no tiene pecados propios que expiar, su sufrimiento se traduce en un puro poder de expiación? Al no llevar consigo el triste estigma del pecado, el timbre de este sufrimiento es más puro y su voz más elocuente que la voz de la sangre de Abel, dice precisamente la carta a los hebreos. Quisiera subrayar aquí que lo que a los ojos de muchos constituye el más grande e insuperable escándalo para creer en Dios, que es el dolor de los inocentes, la muerte, por ejemplo, de niños en guerras, en ataques terroristas, en hambrunas o genocidios. Eso es para nosotros lo más escandaloso. Te lo dicen mucha gente con frecuencia y lo confiesan abiertamente. ¿Cómo voy a creer yo en Dios si pasa esto? Pues bien, a los ojos de Dios, el sufrimiento injusto del Cristo inocente constituye la mayor sabiduría y justicia. Ahondemos un poco en este misterio. Yo creo que nos viene bien. En el cenáculo, Jesús dice, nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Es cierto lo que dice el Señor, pero casi tiene uno la sensación de que ante Jesús sentiría la necesidad de exclamar, sí que existe, oh Cristo, un amor más grande que el dar la vida por los amigos. El tuyo, tú no has dado la vida por tus amigos, sino por tus enemigos. ¿No? San Pablo afirma, en efecto, que apenas habrá quien esté dispuesto a morir por un justo, pero se puede encontrar. Pero sigamos el argumento del apóstol. Por una persona buena, tal vez, se atrevería alguien a morir. Pues bien, Dios nos demostró su amor en que, siendo nosotros todavía pecadores, Cristo murió por nosotros. Vayamos ahora al diccionario. La palabra amigo tiene un sentido activo, alguien que hace, y alude a aquellos que te quieren. Pero existe también un sentido pasivo que indica a aquellos que son amados por ti. Tengo un amigo. Bueno, a los que quieres, Jesús llama amigo, ¿sabéis a quién? A Judas, por ejemplo. No porque éste amase a Jesús, sino porque el Señor le amaba a él. No hay pues amor más grande que dar la propia vida por los enemigos, considerándolos amigos. Y este es el sentido de la frase de Jesús, a mi modo de ver. Los hombres pueden ser enemigos de Dios o comportarse como tales. Sin embargo, Dios no podrá nunca ser
enemigo del ser humano. Es la ventaja de los hijos sobre los padres y madres. Nosotros, de algún modo, siempre somos injustos con nuestros padres. Ellos son los que nos han amado antes. Bueno, esto es una pequeña comparación para entender este tipo de amor de Cristo. Volvamos, vemos en el Gólgota a Jesús gritando, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Esto qué es? Pues no es una plegaria más, una oración de Jesús. Es una petición, yo llamaría, perentoria, apremiante, pronunciada con la autoridad de ser el Hijo. Padre, perdónalos. Y puesto que procede de quien él mismo dijo que el Padre le escuchaba siempre, debemos creer que también escuchó esta última plegaria desde la cruz y, por tanto, quienes crucificaron a Jesús fueron perdonados por Dios. Ciertamente no sin antes haberse de algún modo arrepentido, como el buen ladrón, claro. Y están con él en el paraíso, dando testimonio eternamente de hasta dónde fue capaz de llegar la misericordia de Dios. Pero la oración de Jesús no se limita a aquellos soldados. La grandeza divina de su perdón consiste en el hecho de que lo ofreció incluso a sus más encarnizados enemigos. Bueno, precisamente para ellos aduce la excusa de su ignorancia. Aunque hayan obrado con astucia y con maldad, en realidad no sabían lo que hacían. No pensaban que estaban clavando en la cruz a un hombre que era realmente el Mesías y el Hijo de Dios. Pues es curioso. En vez de acusar a sus adversarios, Jesús los defiende ante su Padre. Bueno, ¿y nosotros tenemos que perdonar como Jesús? Porque uno dirá, bueno, pero si nosotros somos unos pigmeos, ¿cómo vamos a actuar como Jesús? Pues sí, vamos a entenderlo. Claro, el ejemplo de Jesús no se puede quedar únicamente en él. Es indicador de cómo hemos de actuar sus discípulos. Es evidente, sin embargo, lo que este perdón nos cuesta. Perdonar con la misma grandeza de ánimo de Jesucristo no consiste simplemente en un comportamiento negativo que se redujera a renunciar a querer el mal para el que me ha hecho este o aquel mal. Lo difícil es tener una voluntad positiva de obrar el bien para con él, al menos con una oración dirigida a Dios, como dijo Jesús, rezad por los que os persiguen, en el Sermón de la Montaña. Este perdón hacia nuestros enemigos ni siquiera hemos de darlo con esperanza de un castigo divino hacia él. Debe estar inspirado por una caridad que excusa al prójimo. Bien es verdad que sin cerrar los ojos ante la verdad de los hechos. Hombre, si me dices que te cuesta perdonar, yo lo entiendo. Claro, lo raro es que no te costara. Pero que puedes incluso excusar a aquel al que te ha ofendido. De todas formas, sentiríamos la tentación de decir, Señor, nos pides cosas imposibles. Y tal vez Jesús nos contestaría, lo podemos preguntar en estos días. Lo sé, pero yo he muerto para poder ofrecer eso mismo que os pido. No os he dado únicamente el mandato de perdonar y tampoco os he dado tan solo ejemplo heroico de perdón. Con mi muerte os he procurado la gracia que os hace capaces de perdonar. Ah, y esto de la gracia es algo que es una fuerza. No he dejado al mundo solo para una enseñanza sobre la misericordia como hicieron otros muchos. Yo también soy Dios y he hecho que de mi muerte brotaran para vosotros ríos de misericordia. De este modo podéis sacar de esta misericordia podéis sacar a manos llenas en el año jubilar y en todo momento. Lógicamente estas palabras de Jesús me las he inventado. No crean ustedes que he tenido una revelación como el Padre Hoyos, ¿no? Una práctica que recomendaría especialmente en el año de la misericordia
es leer con calma, aunque ya estemos pasado el tiempo pascual, el relato de la pasión en alguno de los evangelios. Es muy sencillo. Necesitamos para ello menos de media hora. Os animo con el relato de un hecho real para leer alguno de los relatos de la pasión, o bien en San Marcos, muy cortito, en San Mateo, en San Juan y en San Lucas. Os animo, digo, a ello con el relato de un hecho real. Se narra en un libro italiano de una señora que se llama Rosanna Garofalo y que el título en español sería sobre las alas del águila. Está publicado en Milán, allí donde se ha jugado la final. Se narra, como digo, el caso de una intelectual que se profesaba atea. Un día le dan la noticia de que su hija de 16 años tiene un tumor, un cáncer de huesos. Bueno, hasta aquí puede pasar en muchas partes esto. La operan y en ese postoperatorio complicado, ya saben ustedes, con tantos tubos, sondas, goteros por todas partes, la madre, buscando qué podía consolar a su hija que gime, recuerda que ella era piadosa y religiosa. Y le dice, ¿quieres que lea algo del Evangelio? Y le responde la chica, sí, mamá. La madre vuelve a preguntarle, ¿y qué te leo? Y ella le dice, léeme la pasión. La madre nunca había leído un Evangelio. ¿Qué hacer? Pues mira, a ver si puede comprar a los capellanes, porque todo se piensa que es a base de comprar, pero bueno, corre a comprar a uno de los capellanes unos evangelios, se sienta junto a la cama y empieza a leer. Al cabo del tiempo la hija se duerme, pero ella continúa leyendo en la penumbra y en el silencio hasta el final. Y dice ella, comentando, la hija se dormía, ella que escribió este libro poco después, y continúa, y la madre se despertaba de su ateísmo. Algo de ateísmo tenemos nosotros dentro, aunque no seamos ateos, lógicamente, menos ustedes que son tan piadosos. Pero la lectura de la pasión y la gracia de Cristo cambiaron esa vida. Sí, hermanos, la tarea del cristiano al perdonar no es sencillo. Yo pienso muchas veces en algunas situaciones. Recuerdo, por ejemplo, cuando estuve en Jerusalén, en uno de nuestros profesores, profesor de arameo, que era maronita del Líbano, leyendo o traduciendo alguna cosa de, creo que era de San Juan, que tenía que ver con este perdón, decía él, bueno, cuando había esa persecución tan terrible de Hezbollah, me parece que se llama ese grupo, allí en el Líbano, esto cuesta sangre, decía él. Estoy recordando también lo que he leído no hace muchos días en una revista de Cáritas, que uno de los obispos de Alepo, en Siria, que están constantemente bombardeando y muriendo gente, y que yo tuve la dicha de conocer, están siendo todavía arzobispo de Valladolid, una ciudad con 2 millones y pico de habitantes y que está destrozada, y donde había nada más y nada menos que 11 obispos cristianos de distintas religiones, porque eran todos cristianos, pero bueno, unos ortodoxos, otros tan católicos de una manera o de otra. Bueno, que ese obispo que yo conocí allí, que después me parece que lo
lo vi en la JMJ del año 2011 en Madrid, pues claro, dice, ¿cómo hacemos? Estamos todos lo que es la población, lo que queda, porque se han marchado ya 400 y pico mil o yo no sé cuántos, y no es posible casi ni atender a lo más elemental. El que está encargado de la Cáritas de Siria, pues dice, ¿cómo? En una situación donde, como allí no se sabe qué pasa, porque allí se pelean todos contra todos, los unitas con los chiitas, los otros con no sé quién, allí no se sabe por dónde vienen las bombas, pues la gente, aunque sea unos musulmanes y otros cristianos, en el fondo se quieren. Y contaba él un poco cómo lo poco que tenían, que puede tener esa Cáritas, pues lo compartían, lo vivían y de algún modo se iba viendo pues eso que es tan difícil, pero que Jesús lo rompió, la ley del talión. La ley del talión. Muchas veces hemos pensado, ¿por qué hay tantas guerras en el Oriente Medio? En esa zona que, bueno, sí, tienes estratégica, tiene mucho petróleo, no sé qué, bueno. Pero yo creo que es un poco porque, bueno, aunque sea muy difícil, no se rompe. Ni Israel lo rompe, ni los otros países. Y tenemos que dar gracias a Dios porque muchos hermanos cristianos, sean ortodoxos o sean católicos, lo han roto, aunque cueste. O como hemos visto en ese viaje que hizo el Papa a la República Centroafricana, no hace muchos meses, cuando uno de los obispos, el arzobispo de Bangui, que es la capital, recibió a uno del imán general de allá, dijeron que incluso algunos cristianos tiraron piedras. Porque le dice, ¿cómo puedes sostener allí al que está, al que es el jefe de los que nos matan? Bueno, pues parece que hay un atisbo de paz y que ese país que ha sufrido tanto, parece que se van arreglando las cosas. Yo no digo que esto no son las películas del oeste, ni son esos cuentos de hadas donde todo parece que termina bien, pero digo que no hay otra solución. Es que el sentido de la misericordia de este año que el Papa Francisco ha programado, tiene que ver con nuestra manera de ser y de vivir. Y ya me dirán ustedes si se buscan soluciones de otra manera. Bueno, puede ser que no hagan mucho caso a la doctrina social de la Iglesia, pero ahí se encuentran gérmenes para que se pueda ver una verdadera, verdadero amor entre las personas. Ya sabemos que tendremos que esperar la segunda venida del Señor para que verdaderamente entremos en ese gozo donde sentirnos alrededor de los demás será una gloria. Pero eso ha empezado aquí y el Señor es el que lo ha hecho, es el primero, el primogénito, el que va delante de nosotros. Yo creo que tenemos que pedir que eso sea así y que poco a poco nosotros vayamos entrando en esa lógica del amor de Jesucristo, el que perdona no a sus amigos sino a sus enemigos, el que ha aceptado toda la culpa de algo que él no ha hecho y que así ha posibilitado que después de su resurrección nosotros recibamos en los sacramentos de iniciación toda esa vida. Bueno, les dejo con esto. Yo sé que no nos es fácil, pero de verdad que es un timbre de gloria y que ahí está un poco la esperanza del mundo. Bien, solo me queda pues desearles lo mejor y que en estos días que ustedes hacen el esfuerzo o el pequeño esfuerzo de venir a estas jornadas para preparar el día del Sagrado Corazón, pues
les ayude en su caminar y recen un poquito por este arzobispo que algo tiene que ver con ustedes. Muchas gracias. Gracias.